para nada, manga. De estos cómics japoneses. ¿Otra vez te han matado, chiquillo? ¡Potilla para los olivillos! Estoy como aquí, con tanta pelea que tengo la PlayStation, el equipo, después la Wii. ¡Déjame vivir! ¡Niño! ¡Me tenéis destrozado! ¡Cambio un poco el mando de la consola por el del aire acondicionado! ¡O dale para el otro lado! Y en la serie de televisión, que también nos meten una caña, que nos tienen llenito de corte, llenito de raja. Yo voy a pedir la baja. Tened piedad ya de mí, por favor no pegarme más, porque llegaron tomadas las pagas de Navidad. Tengo la cara partida, la nariz dobla tonteras, que cuando voy por la calle me llaman Belén Esteban. Esta manga japonesa, el cuerpo tan canastero. Mirad la que canillazo que se parece a la teo. Ya busca aquí lo veis, tan hermosa y tan grosita. Se parece al elefante de los pa' que te despipas. Tened piedad ya de mí, por favor no pegarme más, porque me da tan pomada la paga de Navidad. Tengo la cara partida, la nariz dobla tontera. Cuando voy por la calle me llaman Belén Esteban. Miguel Oliver y Benji, no veas tú qué bachinazo. Se pegaban media serie solo para cruzar el campo y para tirar portería de uno por mi salud. Se van a llevar más tiempo que a raya en Canal Sur. No manga ya están aquí, no manga aquellos del Soviato. Naruto más sin que se tanto vienen pali al taco. Estamos seguros que va a formar Girigay. Ya no se la onda vital, ahora te hace la onda Cali. Los manga ya están aquí, los manga ya están aquí, los manga ya están aquí. Bueno, pues sorpresa, Carlos, la que nos traen de este tipo. Sí, la verdad. La presentación muy chirigotera, ¿eh? Y suena muy bien también la chirigota, ¿eh? Además, con desplazamiento del final del escenario, de que estaban dentro de ese monitor, ¿no? Y cada uno personajes, ¿no? De dibujitos animados japoneses, ¿no? La verdad es que el manga da para muchos tipos. Bola de dragón, los caballeros del zodíaco, vemos por ahí. La serie campeones de Oliver y Benji. Cuando se celebra en Cádiz el festival manga que se hace en el patio del Colegio San Felipe, vemos cientos de chavales disfrazados de sus personajes favoritos. Así en este karaoke de la sintonía de la serie de dibujos animados japoneses. Pues vamos. Muy bien, vamos, la chirigota. Muy bien, momento, muy bien. Vamos a ver si el paso doble sigue con el nivel de la presentación. Presentación muy chirigotera, esa de repetir, en esa línea de repetir el estribillito. Un par de golpes, otra vez el estribillito, ¿no? Muy bien. Ahí vemos cómo está pidiendo que la gente se calle, que tienen media hora. El público que se anima, se nota que es domingo, que no hay clase y que mañana también es fiesta. Se nota mucho. Chirigota de vieja usanza.
Vicente Martín que suena, esquinita San Pablo lo caramama, Barrio Santa María me suena niño con su ventolera y alma de pirata, repica la campana Santo Domingo, poemas al cielo de Pedro Romero, son tantos rincones y autores que a mí, mi Cádiz me da veneno, mi Cádiz me da veneno. Bonito paso doble, Carlos, qué bonito. Muy bonito paso doble, muy bien escrito y dos partes diferenciadas de música, ¿no? Sí, una primera muy melódica, muy reposadita, incluso con algunos guiños al Noli, podemos decir, incluso en la letra esa de medida que siempre se Noli con los papelillos y tal, que también le queda, pero luego con su sello personal. Y ya la segunda parte un poquito más acelerada, con mucho más ritmo, mucho más, por así decirlo, ¿no? Por llamarlo más vanguardista, sí. De frases largas, ¿no? Porque... Y el remate es muy bonito, mi Cádiz me da veneno, mi Cádiz veneno, ¿eh? Muy bonito, hecho. Y además, como ha acabado ese grupo casi a el borde del escenario, ¿no? Casi cayéndose al foso. Sí, nos llega el sonido bastante nítido aquí hasta el palco, lo cual otra, quiere decir... Otra agrupación, Antonio, que ha dado un salto de calidad, sí. Con lo que va del año pasado a esto, o sea, ha progresado. Yo creo que el objetivo de esta categoría, ¿no? Que año tras año... Mejorar hasta llegar a la altura de poder, cuando se dé el salto, competir en adultos como una más. Si no, empezarían adultos directamente a progresar y se tendría que progresen desde abajo. Vamos con el segundo de los pasodobles, los cortes de manga. Esta, los abuelos, y me sigue enamorando este remate duplicado del paso doble, ¿eh? Y además lo machaca, ¿no? Y además siempre acabando con dos frases, tanto la otra como esta, ¿no? Mi Cádiz me da veneno y esto para no sufrirlo en mi carne o en tu carne. Y el público que se anima con esta chirigota de los cortes de manga, la verdad que llevamos lo que llevamos de sesión, pues la verdad tiene bastante calidad, sobre todo la comparsa y la chirigota. La comparsa y la chirigota están destacando, Ahora tengo ganas de ver en Huelile ya, y esperemos que hoy llegue un buen cuarteto. Siempre en Huelile pido muy buenos cuartetos. Nos queda la oportunidad del que tenemos segundo después de que empiece la segunda parte. La tanda de tres cuplés de esta chirigota de Cádiz, los cortes de manga. Champagne. Por si la boca dormía en tu...
su familia y le trae sufrimiento. Nada más que asomarse se ve a su suegra y se metió otra vez pa' esto. Soy tu muñeco manga, manga. Soy de los frikis manga, manga. Hazte conmigo manga y no lo pienses más. Quillo manga, que la cosa con la crisis está fatal. Y el estribillo también muy simpático, ¿no? Manga, ¿no? Que con la crisis la cosa está fatal. Jugando con invitando él. Invitando al delito. Muy simpático el, la, los tres cumpleaños. Y con un pose japonés, ¿no? De un... haciendo tai chi, sí, ¿no? Y además en la mitad del cumpleaños, ¿no? Que sale uno de ellos, ¿no? Hablando. Una especie de japonés. Una musiquita trepidante, el del cumple. Sí, el cumple ligerito. Que da a la comicidad bastante. Y nos queda el popurrí de esta chirigota antes de irnos al descansito. Hay que ver, Antonio, cómo se ha incorporado el foam al carnaval, ¿eh? El foam. Pelucas, ¿eh? Y ahora, últimamente, este nuevo producto, la goma Eva. La goma que Eva está sirviendo para figurar, para hacer figuras de mucho tipo, tanto para gorro como para complementos, para hombreras, para montones de... de los objetos que está empleando esta goma Eva. El público está calentito con estas chirigotas de Cádiz, los cortes de manga, recordemos, con letra de Jesús Romero Ariza, la música también de Jesús Romero Ariza y de Alfredo Solaján el Lunar. Así comienza el popurrí. Pero cuando llegamos a Cádiz estaban aquí ya todos mis vecinos. Tarata,
arte marcial. En el primer paso se puede observar que coe como limpia un cristal. ¡Dar cera! ¡Pulir cera! ¡Una mano! ¡Y ahora la otra! ¡Obra! El siguiente paso es como un repella y pinta una pared oriental. Con la pala, tú lo dejas todo el lo el rolillo y lo das todo movido. Toma ahí, dale conmigo. Otro de los pasos es como plancha y dobla la ropa para guardar. Toma la plancha, le quita toda la arruga al kimono y para el mayo que te va a quedar un mono. El último paso es como barre, mira bien, de suelo recoger. La miga del pan pipo, tú la recoges con la coba y con disimulo va a dar alfombra. Lo que es el arte marcial no lo he aprendido todavía, pero la casa se la ha dejado de categoría. Allí en Japón trabajo la filosofía, ¿sí? Y para concentrarme me viene un montón de bien. También allí trabajo la filosofía, ¿sí? Conecto con la tierra y me quedo relajado. Ahora sí, ahora tao, ahora sí, ahora tao. Y cuando yo voy al mate junto a las dos, y hago la filosofía sentado. Porque nací en Okinawa. ¡Vamos, señores! ¡Disfrutarlo, señores!